vídeo de favoritos de abril. Como siempre es un vídeo rapidito, así que vamos allá. Voy a empezar con los productos para labios, como siempre. Mi labial favorito ha sido este de aquí. Es el Costa Chic de MAC, que es un tono precioso, es un coral. Es que es precioso de verdad. Os lo voy a enseñar por aquí para que lo veáis. Creo que es un color perfecto para primavera, es muy, muy vivo, da mucha luz al rostro y bueno, pues me encanta, lo he utilizado muchísimo y seguramente este mes seguiré utilizando un montón. Otro favorito que ha sido un gran descubrimiento, porque me lo compré hace poquito, es el Cream Lip Stain de Sephora, es el tono 3, es el supuesto clon del Dragon Girl de NARS. Que bueno, creo que realmente no es tan clon, pero a mí me da igual, a mí me gusta el tono y punto. Bueno, es este color tan bonito que veis ahí. Me encanta. Es como un tono fresa. Es muy, muy, muy bonito. Cuando se seca, se queda fijo en los labios, no reseca en absoluto. Y bueno, a mí me dura un montón de horas, sé de chicas que no le duran tanto. Pero bueno, a mí la verdad es que me dura mucho. Normalmente lo utilizo, bueno, todos los labiales los utilizo con el preparador de labios de MAC. Pero bueno, aún así, pues es precioso. Además estaba a 6 euros, así que genial. Seguimos con el Paint Pot Rubenesque de MAC también. Que lo tenía súper abandonado desde hacía un montón de tiempo. Y bueno, pues como que este mes lo he redescubierto, ese tono tan, tan bonito que tiene. A ver, si os lo puedo enseñar. No sé si se va a ver. No tengo la piel tan clarita. No sé si se va a apreciar, pero es un tono... Yo creo que sí que se ve. Es un tono precioso, precioso. Tiene unos reflejitos, me encanta. Lo utilizo tanto como prebase para sombras, hoy de hecho lo llevo como prebase para lo que llevo, como solo. A mí no me hace pliegues, me dura un montón de horas y bueno, ahí creo que se ve mejor. Bueno, el color es precioso y además es que lo está utilizando día tras día y esto me va a durar la vida. A ver, seguimos para el rostro. La prebase de rostro de Avon para matificar, es la prebase matificante. Me gusta muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y bueno, pues la he estado utilizando muchísimo también, muchísimo, todos muchísimo. Bueno, no es un producto que me guste utilizar a diario, pero sí que le he dado bastante uso y por eso es un favorito. Y por último ya, la Face and Body de MAC. Que es la base que más he estado utilizando durante todo el mes. La utilizo sola, sobre cualquier otra base, sobre cualquier BB cream o CC cream. Y la verdad es que me encanta. Al principio es una base que no me gustaba demasiado por ese aspecto más que jugoso, mojado. No sé, es un aspecto jugoso pero llevándolo al extremo de la jugosidad. Pero bueno, es como que le he cogido ya el punto a la base, me la aplico y la verdad es que me queda la cara brillante al principio, pero luego se va quedando un poquito más satinada, podríamos decir. No se queda tan mojada y además matificando la zona T y tal, pues no me da ningún problema a pesar de tener la piel mixta. Y bueno, de cobertura ya sabéis que es baja, normalmente aplico dos capas. Y bueno, pues la verdad es que me gusta mucho esta base. Y bueno, pues hasta aquí mi vídeo de favoritos de abril. Como veis, un vídeo muy cortito que espero que os haya gustado, que pongáis deditos arriba y nos vemos en el próximo. ¡Chao!